amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén súper bien. Ahorita les tengo por aquí unos clips que grabamos en la mañana, ya que yo me encontraba haciendo un poquito de ejercicio desde el balcón, cuando de repente vi a uno de estos masajistas callejeros. Por si ustedes no lo saben, yo normalmente antes de dormirme veo videos de masajistas, videos ASMR para que me relajen y pueda pues conciliar el sueño más rápido. Y bueno, pues uno de mis sueños siempre fue tener un masaje al estilo indio, hasta que finalmente tuve uno en la cabeza y fue de las experiencias más dolorosas que tuve en mi vida, porque después de ese masaje terminé con un dolor de cabeza, amigos, una migraña, como que mi cerebrito por ahí me decía que algo había hecho cortocircuito. Y bueno, pues dije, a lo mejor los de la cabeza no son iguales a los de cuerpo. Entonces, por mucho tiempo yo he venido siguiendo a los masajistas de Casol, porque uno de mis favoritos es Ravi, por si quieren ir a ver los masajes del señor Ravi, recomendados, amigos, para hacerte dormir. Y bueno, entonces pensé en que por qué no mi hermano tuviera que tener esa experiencia de un masajista callejero en India. Próximamente lo vamos a llevar a un dentista callejero, pero bueno, de momento les dejo por aquí estos clips para que ustedes lo vean y para que también Vive aquí él les cuente un poquitito, y ya ahorita regresando de esos videos seguimos platicando por acá. ¿Qué pasa? ¿Tiene cosquillas? Sí, mucho, poquito. Amigos, este es Rubén, primera vez hace masaje indio. Así es, amigos, es mi primera vez aquí con un masaje tipo indio. Bueno, mi primer masaje, de hecho, ni en México había ido a que me hicieran un masaje. Realmente, pues como que es algo nuevo para mí, porque nunca me lo han hecho, ¿no? Entonces como que sí se siente un poco raro. Amigos, ese es para 100 pesos. Masaje para atrás, en las manos, en los brazos, como 50 pesos para masaje el cabello. So, primero el hacer masaje la atrás. ¿Qué pasó, tío Rubén? ¿Ah? Está aquí Jenny, arriba, mira nosotros. ¿Nosotros qué hace aquí? Con mucha tensión ella, mira aquí. ¡Sí, ven! Amigos, él tiene esas cosas para hacerlo. Aceites. Él tiene diferente tipo de oil. Aquí. ¿Cómo dice? Aceites. Aceites, sí, aquí. Para hacerlo. Dice body massage, cuerpo, foot. Pies. Pies, head, cabello. Cabeza, back. Espalda. Espalda. Espalda, cuatro tipos en él, es cosas de él que él usar. Eso es inclusivo de manos también, mira. ¿Qué tiene salsa que rey? Ya de 10 bis sal se vijada. Ahí está 10 bis sal se vijada. ¿O si caga apne? Father. Father se. Eso es el familia negocio, como dice, porque él aprende esas cosas desde el padre. Él hacer ese trabajo para 20 años, es muchísimo tiempo, pero sí. Yo
Yo voy a hacer también head. ¿Qué pasó, tío Rubén? Nada. ¿Ya? ¿Nada? Nada, se siente muy bien. Siento es una experiencia bien. Como que un poco dura, pero se siente bien, ¿eh? Se siente cómodamente bien, así que si vienen, no se pierden de un masaje. Es un sonido, ¿eh? Ahora esto bien. Ahora no. Amigos, aquí está mi hermano de regreso después de ese masaje. ¿Cómo te sentiste? Pues bien, pero es un pinche masaje bien... Bien fuerte, bien, ¿no? Bien fuerte, bien... No sé, no para débiles porque te maltrata. No para débiles, dice. Porque si te empieza a dar como que con las manos te empieza a dar unos... A amasar. Sí, unos masajes, a masajear por ahí, pero bien duro. Entonces, como que sí, aparte de tronar la... el cuello y la espalda. Y bueno, eso no es tanto, ¿no? Aquí el detalle es que te tronan como que... el huesito que tenemos acá en la oreja, y ese sí duele, no, como que te la jala, como que bien te sientes como desde por dentro te truena, pero pues está chido y de ahí te ponen como un aceitito que huele, no sé. Son aceites que ellos mismos hacen con diferentes plantas de aquí. Ajá, pero como que no sé, tiene un aroma muy peculiar, o sea, huele chido. ¿Pero no, huele a qué? No huele tan incómodo, pero pues está chido. ¿Huele a especias? No. No, huele diferente. Como a madera. Bueno, y ahora les voy a dar un masaje a estos chiquitillos. ¿Quién quiere masaje? No. ¿Tú no quieres? ¿Tú tampoco quieres? Bueno, pero sí tienen que poner crema. No, crema. Sí, crema. Bueno, pues ahora sí, ya estamos de regreso por acá en el video del día de hoy, amigos. Estuvimos ahorita en la carretera para llegar a un pueblo que se llama Calga, pero ya cuando estábamos llegando no encontramos estacionamiento y nos tuvimos que regresar. Y ahorita está ya mi esposo y mi hermano, se están tomando fotos con el paisaje que tenemos. Miren, andan por allá tomándose fotos con las montañas. Ahorita se ven así, pero en invierno se ven más preciosas. ¿Qué onda, tío Ru? ¿Qué tranza? ¿Cómo te sientes? Bien, la segunda vez que subimos al bello pueblo de Tosh. De Tosh, pero en esta ocasión no nos pudimos quedar. No, yo me acuerdo que hace 5 años que anduve por acá, bueno, 4.5 o 4.7, era muy diferente. Es 5 más o menos. 5 más o menos, era muy diferente. Era muy diferente porque pues no, como que, creo que todavía esta área no estaba como que muy popularizada. Uh-huh. Porque me acuerdo que vine y había casitas muy chiquitas, muy chiquitas, ¿no? Y ahorita ya hay... Yo creo que hay un hotel mismo, y ya hay ahora varios. Es menos population. No, no, pero dice que antes había menos gente y ahorita no, ya hay más. Es más de ahora. Bueno, ¿sabes también qué pudo ser? La ¿qué? Temporada. La temporada igual. La temporada, porque en aquellos tiempos hacía un buen de frío. Oye, ¿qué tal los paisajes? Pues miren, por allá podemos ver la nieve. A ver, yo me como todo veracruzano se emociona con la nieve. A ver, ahí le enfocas. Miren, por allá está la nieve. Pues obviamente, ¿cómo no emocionarse, verdad? Si soy de un pueblo llamado Tuzamapan, miren, allá está la nieve, volteas hacia allá y por aquí todo el lado hay nieve. Y es muy raro porque pues mucho frío que acá, que haga mucho por acá, pues no. Pero ahí está, y ya ese es el camino. Es un camino muy angostito y por aquí tienen que hacerse pasar dos coches y ese río que se ve allá abajo, son dos, es uno aquí y el otro allá, y se van a una presa, una represa, no sé cuál es el nombre correcto, pero pues creo que aún la presa no está funcionando porque no está generando electricidad, pero hace 5 años que venimos hacia acá, todavía estaba en construcción y hasta la fecha aún no la terminan. Bueno, amigos, pues ya vieron por aquí el paisaje un poquito, aunque sea. Me gustó mucho, es muy tranquilo. Esos lugares son muy buenos para venirse como de retiro, ¿sabes? De pareja, ¿sabes? Ah, de luna de miel. De luna de miel.
y vienes acá a pasártela muy bien. Yo pienso que es más como para venir, quedarte como unos 8 días. Un mes, toda tu vida. Un mes de retiro, ¿te imaginas? Sí. Bueno, hay gente que se viene a retirar aquí y hay otras que se van para el sur. Es que India es muy grande, amigos, entonces la gente pues le gusta, ¿no? Diferentes cosas. A mí me gustan mucho las montañas. Pero porque venimos de un lugar que es puro sol. Miren, ese es el problema aquí en las montañas y es el espacio para retornar, para pasar. Como las callecitas son muy chiquitas y tiene que ser de doble sentido. Cuando vienen autobuses especialmente, es que se hace este tráfico, ¿no? Entonces aquí andamos atorados porque el autobús va a darse la vuelta. Dice Vivek que esta es la última parada de autobuses antes de llegar hasta donde andábamos, amigos. Hasta por... ¿cómo se llama? Tosh. Normalmente la gente viene aquí a hacer trekking, a hacer camping, ya es como viaje mochilero, estábamos viendo ahorita, ¿no? Amigos, mira, no tengo espacio aquí para estacionamiento, pero eso es la última parada para autobús. Abajo no puedo, pero sí, ahora listo. Mira, qué puro chopar. Mira, amigos, nos encontramos en el lugar más exclusivo de Himachal Pradesh. Encontramos el mejor restaurante del mundo. No, sí, de verdad, sí está bien chido, me gustó. Esta vibra de aquí está preciosa. Les voy a enseñar ahorita por esta. Chulada. Yo les dije, vamos a detenernos en la cascada. Ahí se ve chido. Miren, lo encontramos. Tenemos la mejor mesa de este restaurante. Miren, este es el sistema que tienen para enfriar las Coca-Colas y las aguas. Tienen una canasta ahí, pusieron todas las botellas y como el agua está bien helada, pues no hay necesidad de meterlos en el refri, ¿no? Oigan, pues ahorita me vine para acá para enseñarles así todo el lugar en donde estamos, porque no sé, yo pasé y dije, sí, esto me atrae, este lugar se ve bien. Entonces le dije a mi esposo y a mi hermano que aquí nos quedáramos, ¿no? Y bueno, pues miren, esta es la entrada. Dice bienvenidos a la cafetería alemana en café, ¿no? Dicen que aceptan pagos electrónicos y te vienes por acá. Y lo primero que ves pues son las sillas, ¿no? Con el agua aquí, por si te quieres sentar a comer y tener algo por ahí de frío en tus piecitos. El agua se va de aquel lado y cae de aquel lado en una cascada. Me estoy dando cuenta que esa es la manera en que ellos enfrían los refrescos, las sodas y demás. Y ya de ahí de este lado pues está el perrito por aquí descansando, es el guardián. Y te encuentras con este tipo de mesitas. Miren, esto es como una mesa plancha para descansar. A ver, voy a agarrar de este otro lado. Y por acá está la decoración, amigos. Mantras, mandalas. Tienen ahí a Buda, tienen a Shiva. Y pues llegas hasta acá. Está también la cascada. Y de este lado están estas mesitas, sillas, colchones preciosos. Me gustan las cosas hippies, yo soy muy hippiosa, amigos. Ahorita ya pues me tuve que ir adaptando porque ustedes me dijeron que no fuera tan hippiosa, pero pues bueno, esta es nuestra mesa, nos estamos sentando aquí y ahorita ordenamos un poco de comida para estar pues ahora sí nada más echando la flojerita, amigos. Oigan, ya nos estamos yendo de regreso allá para Cazol y les quiero enseñar estas canastitas que hay por acá. Las conectan de este lado y conectan con el pueblo, por ejemplo, hasta allá arriba, ¿no?
Entonces así es como ellos se mandan los mandados o cosas que tienen que mandar de aquí de la carretera hasta allá. Pero me da mucha curiosidad saber cómo es que se instalan. O sea, si avientan el cable y de ahí lo vienen jalando caminando o qué onda. Si alguno sabe, por favor, coméntenme por aquí abajo cómo le hacen. Oigan, andamos por acá ahorita yendo ahora sí por fin al puente. Ahorita que terminamos temprano nuestras actividades, vamos a ir a tomarnos unas fotos y ya después vamos a ir al parque infantil para que los chiquitillos jueguen. No, es que el parque infantil con niños es todos los días, tío Ben. No es una vez a la semana. A ver, aquí hay que hacerle con cuidado. Una, dos y tres. ¡Aso! Le diste bien fuerte, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí, a caminar de derecho hasta el puente. ¡Vamos! Miren, este es el puente que les decimos. Venimos a recrear una foto de mi hermano de hace 5 años, amigos. Una foto que fue tomada hace 5 años justamente aquí en este lugar. ¿Se acuerdan de la peregrinación que vimos allá arriba? Apenas vienen ahorita bajando. Después, ¿como de cuántas horas? 5 horas más o menos. Y obviamente todo el mundo los graba, amigos, porque esto se ve muy de vez en cuando. Allá va la banda y de este lado viene la diosa. Miren. Ah, la señora le puede dejar ofrenda para su negocio. Miren, ya vieron, ahorita van a hacer cambio, yo creo, de personas, porque ha llegado el relevo, amigos, porque vienen muy cansados. Sí, nosotros estábamos hasta por allá arriba, imagínense. Bueno, de bajada está chido, ¿no? De subida yo creo que sí. Sí, debe estar un poco difícil. Amiguitos, estamos ya aquí en el hotel. Santiaguito se me acaba de dormir y ahí en el fondo escuchan a Jennifer cantando la canción de Moana. Claro que sí, ahorita está en su etapa de Moana y bueno, yo estoy por acá también descansando un poquito mi vista, amigos, porque sí, ya más o menos como a las 8, a las 9 de la noche empiezo a sentir como mucho dolor y como que me quiero poner hielos en los ojos. Y pues ya había sacado lo de la grabación y demás, pero nos venimos de viaje y pues bueno, ahí sí estuvo mal de mi parte, como priorizar el viaje en lugar de sacarme los lentes. Entonces, ahorita que nos movamos para Quilón, a ver si encuentro por ahí una óptica para que los puedan hacer. Ahora sí, ya también como los consejos que ustedes me dieron, de que efectivamente hay lentes para descansarte la vista de las luces y también que me ayuden a ver de lejos. Mi principal problema es de lejos, amigos, porque constantemente estoy parpadea y parpadea, como que no alcanza a ver, y según yo, al parpadear, como que me limpio los ojos para ver mejor, así como tipo parabrisas. Y pues ahorita acabo de cerrar una luz porque ya les digo, a esta hora las luces de allá me molestan. Y pues bueno, pues esto va a ser todo por el video de hoy, amigos. Estuvo divertido, pero la pasamos la mayor parte del día de hoy en el carro. Mi esposo se rifó el día de hoy manejando. Unos días después. Manejar. Bueno, amigos, entonces con esto me voy a despedir ya de ustedes y nos vamos a estar viendo mañana con otro videito más. Adiós.